espacio educativo. Soy estudiante del último semestre de la Universidad Galileo, de sede de Quetzaltenango, con la especialidad en música. Este va a ser un pequeño video de conocimientos para poder reforzar las características del tema, que sería, como ustedes pueden ver acá, aprendizaje significativo de la flauta. Este video va a venir a reforzar algunos conocimientos que tal vez nosotros no tengamos tan claros y poder apoyarnos en él, ¿sí? Recordándoles la importancia de la música en nuestro entorno, la importancia de poder ahora conocernos, ¿sí? Porque en muchas ocasiones vemos como la música como que un simple curso, o quizás el que debemos aprobar con la nota mínima, ¿verdad? No dándole tanta relevancia, sin darnos cuenta que a veces este tipo de cursos son la motividad de nuestro día a día, son la alegría, ese curso donde nos podemos distraer, nos podemos divertir, podemos compartir, podemos reflejar las emociones que nosotros tenemos por dentro a través de la música, a través de la flauta, a través de un piano, un violín, de un instrumento que tal vez tengamos a la mano, ¿verdad? Y para ello hoy vamos a hablar de la flauta específicamente. Es un instrumento básico que, pues, acá en nuestro entorno es el primer instrumento que a veces nos enseñan a manipular, ejecutar, interpretar, como nosotros lo queramos llamar. Entonces, para esto es esta clase el día de hoy. Así que vamos a pedir que cada uno de ustedes, ¿verdad?, preste la atención correcta para este curso, y pues también pueda participar desde donde quiera que esté en las actividades que nosotros vayamos a realizar, ya que estas actividades son realizadas con fin y afán de poder ver un mejor conocimiento de usted y poder participar con nosotros, y que en alguna de estas actividades usted pueda sonreír, entretenerse, divertirse, al mismo tiempo también pueda adquirir conocimiento. Así que vamos a iniciar esta mañana con el aprendizaje significativo de la flauta. Muy bien, para iniciar vamos a recordar cómo es una flauta. A veces nos ponemos a pensar, tal vez no todos conocemos y tenemos la posibilidad de poder interpretar ni siquiera una flauta, pero la mayoría de nosotros conocemos una flauta. Y para ello les va a aparecer una flauta, la imagen de una flauta en el video que van a estar viendo, si lo pueden notar. Esta es una flauta, normalmente todos la conocemos, la hemos visto, hemos ejecutado, hemos aprendido tal vez la mayoría de canciones simples que nosotros hemos tocado, ¿verdad? Pueden ser en flauta. Entonces, ¿pero qué sabemos de la flauta? ¿En dónde dio sus inicios la flauta? ¿Qué tipos de flauta tenemos? Prácticamente, ¿para qué? ¿Cuál es el registro de este instrumento? Y para eso quiero que me presten atención, ¿verdad? Vamos a ver cada una de ellas. A la hora de estar mencionando cada una de las diferentes flautas que existen, les va a ir apareciendo una imagen, ¿sí?, de esta flauta. Luego de ello, vamos a tener una pequeña retroalimentación en donde usted va a tener que seleccionar el nombre de la flauta que yo menciono. Así que vamos a prestar atención y vamos a ver acá prácticamente los inicios de la flauta. Muy bien, la historia de la flauta dulce nos menciona que se dio desde la Edad Media hasta prácticamente la Edad Media, donde todos conocemos la Edad del Barroco, ¿verdad? Entonces, durante esta época, la flauta prácticamente se dio a conocer. El inicio de esta flauta prácticamente es de 2 octavas, su registro normal es de 2 octavas, pues vino a llamar la atención al mundo moderno, ¿verdad? Con la simpleza de su ejecución, de cómo un pequeño tubo atravesado, ¿verdad?, podía emitir tantos sonidos. Y fue tan importante, recordándoles también que la flauta en sí,
prácticamente hay muchas versiones, porque hay muchas culturas que reconocen este instrumento como propio. Entonces, vamos a mencionar una de ellas, y una de ellas fue que salió de uno de los huesos de un buitre, ¿verdad? De el ala de un buitre. Todos hemos visto un buitre, el ala es un poquito larguita, ¿verdad? Entonces, a la hora de tener este sentido tubular cilíndrico, ¿verdad? Algunos quisieron emitir un sonido con ellos y salió. Entonces, decidieron seguir indagando, ¿verdad? Agregándole pequeños orificios para poder ejecutarlo hasta lo que hoy conocemos nosotros modernamente como una flauta dulce, ¿sí? Entonces, esto es muy importante reconocerlo. Sus inicios y mayor proporción en explosión, tal vez artística o instrumental, fue en Europa. En Europa, desde hasta hoy, el siglo XX, incluso puede seguir resonando este instrumento que es la flauta. Es muy importante porque este instrumento fue muy bien utilizado en este continente europeo. ¿Cómo se produce el sonido? El sonido se produce a través del cilindro tubular que nosotros vemos en la flauta. Prácticamente, para que nosotros podamos implementar estas notas, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se produce el sonido? El sonido de la flauta es por ello que su interior de la flauta funciona como un resonador. La frecuencia será continua mientras el soplo se mantenga constante. Muy bien. Como hemos visto, para que este instrumento emita un sonido, es necesario, ¿verdad?, tener una embocadura y que al mismo tiempo nosotros podamos soplar de forma constante, ¿verdad? Hay un método específico, el cual vamos a ver más adelante. Muy bien. También vamos a ver las partes de la flauta. Las partes de la flauta, como vamos a poder observar en la imagen, vamos a ver la imagen, ahí está subdividida de mejor forma. Simplemente esta consta de tres partes, que es la cabeza, el cuerpo y la base de la flauta, ¿sí? Normalmente la cabeza es la que tenemos en la cúspide de la flauta, ¿verdad? Donde colocamos los labios y podemos transmitir aire para que esta pueda emitir sonidos. El cuerpo o pie, ese es la parte en donde tenemos prácticamente todos los orificios para poder digitar y emitir notas. Y por último tenemos la base, que es el último pedacito donde está la campanita. No sé si han visto un orificio al final donde está la campanita, que es la base prácticamente de la flauta. La posición de mano. La posición de mano vamos a verla de forma correcta acá en la imagen, en donde tenemos, ¿sí? La imagen nos muestra prácticamente en donde tenemos ubicada, donde debemos colocar nuestras manos. No sé si pueden verla ahí. Muy bien, vamos a prestar atención un momento a la imagen que vamos a tener acá. Muy bien, vamos con los tipos de flauta dulce. Tenemos, simplemente se los voy a mencionar y quiero que cada uno de ustedes pues pueda observar la imagen que se va a estar mostrando. Tenemos la flauta de Garki. Esta flauta se le conoce como sopranísimo, ¿sí? Es la más pequeña de todas. Muy bien. Tenemos la flauta sopranino, flauta pequeña de 20 centímetros de longitud. Tenemos la flauta soprano, hoy en día es la más utilizada y conocida en el medio. Tenemos la flauta alto, también es conocida como contralto. Tenemos la flauta tenor, es la flauta similar a la soprano. Tenemos también flauta de bajo, presenta el mismo rango de notas que la flauta de alto. Tenemos flauta gran bajo. Con este tipo de flauta se pueden tocar notas entre un do 3 y un re 5. Tenemos flauta contrabajo. Esta flauta tiene una octava más grande que la flauta bajo. Y tenemos la flauta gran bajo. Esta en la actualidad es una de las más graves que existe. Muy bien, luego de ver este tipo de flautas,
recordemos que hay una gran variedad, pero vamos a enfocarnos en estas. Vamos a trabajar la siguiente forma. Acá pueden ver tres imágenes. Vamos a escoger la imagen de la flauta de contrabajo. Muy bien. Vamos a darle 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, espero que hayan escogido la correcta. Y eso ha sido todo hasta el momento. Vamos a continuar con la clase con nuestro siguiente compañero. Bien, buenos días. Esta es nuestra segunda clase. Como pueden observar, el nombre de la clase es Aprendizaje Significativo de la Flauta. Obviamente hoy estaré enseñándole el uso de la flauta dulce en la parte técnica. Como pueden observar, la digitación de la flauta. Tenemos dos manos. La vamos a numerar. Cada dedo va a ir numerado. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5 en la mano izquierda. En la mano derecha, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 y dedo 5. La manera de utilizar la flauta, utilizando en las manos, de verdad, hay muchas personas o alumnos que usan la flauta de manera incorrecta. La utilizan con la mano derecha y la mano izquierda, y no es así. Es la mano izquierda va en la parte de arriba, la mano derecha en la parte de abajo. ¿Cómo tapar los agujeros de la flauta? El dedo pequeño va en los agujeros de abajo, en los primeros. El siguiente dedo en el agujero de arriba. El siguiente dedo en el agujero de arriba. Y el cuarto dedo en el agujero. La mano izquierda, ¿cuál es la función? El dedo gordo va en la parte de aquí atrás, en el agujero. El siguiente dedo aquí abajo, el siguiente aquí y el siguiente aquí. Esta es la manera correcta de utilizar la flauta dulce, ya sea la digitación de los dedos. Bien, ¿cómo utilizar la flauta? Antes que nada de eso, ¿verdad?, debemos de mantener limpia nuestra flauta para evitar alguna bacteria o alguna enfermedad. La flauta está conformada de tres partes: el pico, el cuerpo y los pies, o sea, la parte final. Hay algunas flautas que no trae estas tres partes ni nada, sino que viene todo pegado. Si ustedes pueden observar, los dos agujeros de aquí abajo traen otros dos pequeños. Ese es para las notas sostenidas. ¿Cómo encontrar las notas en la flauta? Como les expliqué hace un momento, debemos de tener todos los agujeros tapados. Para encontrar la nota Do, se tapan todos los agujeros y el sonido es grave. Es de la siguiente manera. Para encontrar la nota Re, quitamos el dedo de abajo, destapamos un agujero y de la siguiente manera. Para encontrar la nota Mi, vamos quitando un dedo y de la siguiente manera. Al igual que la nota Fa, vamos quitando un dedo, solo tenemos tapado cuatro agujeros.
Igual sol, vamos quitando uno. La, vamos quitando uno, siempre tapando el agujero de atrás. Sí, quitamos uno, siempre el de atrás tapado. Y la nota do octava, quitamos el de acá y bajamos uno, de manera que quede uno tapado, siempre tapando el agujero de atrás. Y la nota de re, hasta donde vamos a llegar, quitamos el dedo de atrás y solo tapando este. Esas son las notas musicales dentro de la flauta dulce. Si lo hacemos en figureo de redonda, sería de la siguiente manera. Estas son las notas musicales dentro de la flauta dulce. Si lo vemos acá, la nota do está fuera del pentagrama con una línea adicional, tapando todos los agujeros, como les explicaba hace un momento. La nota re está fuera del pentagrama, quitando un dedo. La nota mi empieza en la primera línea del pentagrama, quitando dos dedos. La nota fa empieza en el primer espacio del pentagrama, quitando tres dedos. La nota sol empieza en la segunda línea del pentagrama, quitando cuatro dedos. La nota la empieza en el segundo espacio del pentagrama, quitando cinco dedos. La nota si empieza en la tercera línea del pentagrama, quitando seis dedos. Y la nota do en el tercer espacio del pentagrama y tapando solo un agujero. Para encontrar algunas alteraciones de las notas, ¿verdad? En la flauta, como pueden observar aquí, si bemol. Esta es la posición de si bemol, tapando el agujero de atrás, uno aquí, uno aquí y uno aquí. ¿Cuál es el sonido? Este es el sonido de si bemol. Para encontrar fa sostenido en la flauta, si pueden observar aquí nuestra imagen, tapamos tres agujeros de aquí arriba y dos de aquí abajo. Y dejamos destapados los agujeros y es de la siguiente manera. Si queremos encontrar un fa sostenido octava, pueden observar la imagen. Tres agujeros tapados, dos abajo y la mitad del de atrás. Y se escucharía de la siguiente manera. Esta sería la función de la flauta dulce, mostrando sus notas musicales, ¿verdad? Como pudieron observar. Una recomendación de verano para utilizar la flauta. Antes de utilizarla hay que limpiarla. Algunas flautas traen como una pipa, un palito,
para limpiar y sacar toda la saliva que queda acumulada dentro del flaco. Si no los trae, entonces puedan utilizar y hervir un poco de agua, ¿verdad? Y mojarla por dentro, a manera de que saque la suciedad, porque a veces la flauta dulce junta polvo. Esta ha sido la clase de la flauta dulce, y les voy a dejar un video para que pudieran observar y las funciones también, ¿verdad?, de la flauta dulce. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jamie María López Pérez y estoy a cargo de la parte práctica de esta clase. Ya hemos visto la parte histórica de este instrumento y la parte técnica. Vamos a realizar ahorita pues la ejecución de un tema y el nombre del tema es El Hada a la Alegría. Para comenzar pues quiero realimentar lo que ya vimos en la parte técnica de esta canción, que son las posiciones que vamos a utilizar para poder ejecutar este instrumento. Comenzamos acá. En el cartel pues tengo las frases de la canción del Hada a la Alegría. Como no alcanzamos a poder visualizarlo bien, pues yo también se los voy a decir. Y una de las posiciones que vamos a utilizar es Mi. Mi se coloca tapando el primer agujero que tiene la flauta. Mi, tapamos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto para hacer la posición de mi. Suena así.
Muy bien, tapamos el quinto agujero. Empezamos de acá. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Seguimos con otra posición que es Fa. Fa, para realizar Fa, pues vamos a tapar la primera abertura. 1, 2, 3, 4. ¿Sonemos? Seguimos con la siguiente posición que utilizaremos y es Sol. Para hacer Sol, pues igual tapamos 1, 2 y 3 y tenemos Sol. Para la siguiente posición que es Re, pues vamos a tapar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, tenemos Re. Seguimos con la siguiente pues, posición que vamos a utilizar y es de Do. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, y esas son todas las posiciones de la flauta que vamos a necesitar para interpretar este tema, el Hada a la Alegría. Lo hacemos de manera rápida, ya que el profesor anteriormente pues, nos explicó cada una de las posiciones detalladamente. Muy bien, vamos a comenzar. Tenemos, como ya les había dicho, Mi, Fa, Sol, Re y Do de notas musicales para interpretar esta canción. Ahora bien, vamos a escuchar el tiempo auditivamente que lleva cada una de estas notas o de posiciones en la flauta en la canción. Y para eso, pues les voy a cantar el tema El Hada de la Alegría para que vayamos viendo cuántos tiempos vamos a durar en esta canción. Muy bien, se las empezaré a cantar. Escucha, hermano, la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. De tal forma, o sea, la línea melódica que vamos a utilizar en estas notas va a ser la misma que yo canté. Muy bien, vamos a empezar con la explicación. Empezamos utilizando Mi. Vamos a realizarlo por estrofas. Empezamos con la primera estrofa, acá la separé. La primera estrofa va así. Primera estrofa, ¿qué notas utilizamos? Mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, re, re. Seguimos con la siguiente parte, que va así. Vamos con la tercera parte que va así. Muy bien, seguimos con la cuarta parte que va de esta manera. Muy bien, si se dan cuenta, lo mismo que yo tarareé
Pues fue lo mismo que tocamos. Se los voy a tararear, pero con las notas musicales. ¿Empezamos? Mi fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Muy bien, de esa forma va a ser el tiempo que vamos a llevar para ejecutar esta canción. Ahora vamos a escuchar la canción completamente ejecutada y va de esta manera. Muy bien, espero pues que podamos interpretar esta canción al momento de ver este video. Agradezco su tiempo y muchas gracias.